Rodríguez, soy de Silvania, vivo acá en Fusagasugá hace 30 años. Vivo acá en Fuso porque me presentó la oportunidad para vivir y para trabajar. Yo hace 7 años trabajo acá en este piqueteadero, trabajo de 6 de la tarde a 3 de la mañana todos los días. Acá en este piqueteadero se vende la gallina entera, vale 50 mil pesos con papa, yuca, plátano, consomé, sopas al gusto, picadas, chorizo, rellena, papa, yuca, plátano, gaseosa, jugos, limonadas. Las sopitas son a 4 mil, los almuerzos corrientes son a 7 mil, el chorizo con papa 4 mil, la rellena con papa 4 mil. Bueno, acá lo que más se vende es gallina, sopas, almuerzos corrientes, gaseosa. Acá muchas veces los clientes llegan borrachitos a tomarse un caldito, pues quedan dormiditos, toca empujarlo, llamarlo, vecino, vecino, me hace fuera y me cancela 4 mil, que ya me voy a descansar, ya voy a cerrar. El borrachito se para tranquila, vecina, no se preocupe, cuánto le debo. Él saca los 4 mil, me paga, muchas gracias, sale y se va. Acá en este restaurante acá no falta nada, tengo todo lo de cocina, todos los materiales para trabajar, de ollas en adelante, platos, cuchillos, tenedores, todo lo necesario, servilletas, todos los elementos de cocina de un restaurante. Yo dependo de acá de mi trabajo, yo pago arriendo, vivo sola y dependo solamente aquí de mi negocio, del negocio donde yo trabajo y mis hijos, tengo dos hijos, uno vive en Bogotá, tiene su hogar, mi hija vive aquí en Fusa y vive con su esposo y los dos hijos, mis dos nietos y yo vivo sola, dependo de mí misma. ¿Qué tal? Ay, mira, no le está coqueteando al canal, sino a los chicos. Al camarero. De todas maneras, yo los invito a que vengan a comer acá al restaurante Cabullar y se suscriban a Conca.